Gloria Bizarraga ist mit 17 Jahren erblindet. Ja, hasta que yo lo superé, tardé 4 años en aceptar que no veía. Juan Torre hat nur noch 5% Sehvermögen. No creo que vaya a mejorar nunca, sino en todo caso. Y entonces tengo que adecuar mi vida a eso, pero no soy una persona enferma. Sowohl Juan als auch Gloria hat der spanische Blindenverband ONCE in ihrer Krise geholfen. ONCE betreibt die spanische Lotterie. Mit den Erlösen werden die Betroffenen unterstützt. In Europa ist ONCE einer der mächtigsten Verbände. Gloria lebt in Madrid. Blindenhund Chucky ist ihr Auge. Recta. Chucky führt sie an Hindernissen vorbei. Gloria sieht nichts. Für sie sind die Geräusche eine ganz entscheidende Orientierung. A ver, este semáforo es acústico, entonces lógicamente cuando suena es que está en verde, ¿vale? Pero yo me guío mucho cuando no es acústico, como la que he cruzado anteriormente. Si la perpendicular está parado, no puedo parar, no puedo pasar. Si los coches andan en mi perpendicular, es que puedo cruzar. Gloria arbeitet für die Lotterie des Blindenverbandes ONCE. Im ganzen Land hat ONCE Häuschen, die so ausgestattet sind, dass blinde Menschen sich bei der Arbeit gut zurechtfinden. Ahí. Lose einsortieren. Auch mit null Sehvermögen kein Problem für Gloria. Lugar, la marca táctil, aquí hay una M en tinta. O sea, yo, como yo veía antes, ¿vale? Como te expliqué. Esta letra es una M, entonces sé que corresponde a martes, a hoy, ¿vale? ¿Cómo es el número? Pues hay un código que me lee el número. Mira. Lea código esperando respuesta. Me lo dice por voz. Sorteo, cupón diario 7 de noviembre. Sorteo diario 7 de noviembre. 95.873. 95.873. Rund 2,5 Milliarden Euro nimmt der Blindenverband ONCE durch die Lotterie pro Jahr ein. Das macht ihn im europäischen Vergleich extrem schlagkräftig. Hola. ONCE finanziert Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Menschen. So können sie Geld verdienen und werden mitten im Alltag gesehen. Vale. Pues fue, me acuerdo que fue muy emocionante, porque claro, el primer día que empiezas a trabajar vas con mucho nervio. Lo haré bien, lo haré mal. Yo soy muy exigente, soy muy perfeccionista. Entonces, pues siempre vas con el miedo de me equivocaré, meteré la pata. Pero bueno, eso es normal, yo creo que eso nos pasa a todos. Pero recuerdo que fue un día muy bonito, la verdad, con muchas emociones y muchas expectativas. Juan, der stark sehbehinderte Ex-Medienfotograf, lebt in Getxo. Mit nur 5% Sehvermögen bewegt Juan sich zielstrebig durch die Stadt. Im Gegensatz zu Gloria sogar ohne Blindenhund. Farben erkennt Juan, aber die Lebensmittel sind für ihn optisch eine diffuse Masse. Vengo habitualmente, entonces conozco ya que los precios de cada alimento más o menos, ¿no? Aunque ahora estamos en una época en que suben bastante, cambian, pero vengo solo. Al principio sí venía con mi pareja un poco para saber un poco dónde está todo. Wie Gloria hat ONCE auch Juan im Losverkauf beschäftigt. Das war 2006, aber nur für eine kurze Zeit. Hola. Dame dos iguales. Das Ziel: konsequente Inklusion, damit Menschen mit einer Behinderung sich nicht zu Hause verkriechen.
Muy bien. ¿Qué mal? No, bien, una experiencia fuerte. La verdad es que vender el cupón es duro, es muy duro. Pero bueno, es una salida económica. Gloria will in die Mittagspause. Das klappt erst einmal nicht. Eine Kellnerin von nebenan will noch schnell ein Los kaufen. Und das ist nicht das erste Mal an diesem Tag. Gnadenlose Glücksritter. Es geht um Millionengewinne. Freundin Marina begleitet Gloria ins Café. Gloria kam stark kurzsichtig zur Welt. Nach einer Augenoperation, als sie 17 Jahre alt war, konnte sie recht gut sehen. Dann verlor sie durch eine Infektion von einem Tag auf den anderen ihr Augenlicht und wurde depressiv. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen. Ella va en el autobús y va haciendo amigos. Va en el metro, va haciendo amigos. Va al supermercado, va haciendo amigos. O sea, se la conoce. Nach der Mittagspause warten schon die nächsten Glückssuchenden. Juans Augen wurden in den 80ern sukzessive schlechter. Wegen des seltenen Behçet-Syndroms mit chronischen Entzündungen hat er jetzt eine Sehkraft von nur noch 5%. Wenn Menschen sehend zur Welt kommen und dann wie Juan sukzessive die Sehkraft verlieren, fallen sie in ein tiefes Loch. Probé, bueno, también hice terapia, evidentemente, porque estaba pues fatal. Asumir una historia así era muy duro y me costó 5 años realmente. Normalizar un poco, bueno, realmente asumir de que esto no había vuelta atrás, ¿no? Y bueno, ya había vendido mi equipo, había deshecho todo lo relacionado con la fotografía porque me suponía un dolor así muy fuerte, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco llorón, ¿eh? Soy así como muy, muy emocional en ese sentido. Pero vaya que puedo hablar perfectamente de la situación, lo tengo ya súper asumido. No te voy a decir que ha sido una suerte, evidentemente, pero sí ha sido un antes y un después de mi vida. Der Blindenverband ONCE ist personell sehr gut aufgestellt und hilft Betroffenen, sich im Alltag zurechtzufinden. Para esperar, eso es, por si viene un coche que no tengamos ningún problema. Y escuchamos, aquí vienen por la izquierda, ¿vale? Entonces escucha a la izquierda a ver si viene algún coche. Y si no viene, cruzamos. Pues podemos ir hacia adelante. Muy bien. Mueve bien el bastón porque hay volardos también. Si te torces un poquito. Nuestra distancia. Nuestra realidad está a 1,5 metros de aquí. De aquí para adelante no sabemos lo que hay habitualmente, excepto que sea un lugar conocido. Neben der Lotterie hat der Verband ONCE zahlreiche weitere Unternehmen in Spanien. Auch dort schafft er Jobs für sehbehinderte Menschen. Etwa in der Hotelkette Il Union. Die Hauspolitik ist komplett auf Inklusion ausgerichtet. Mehr als 70% der Beschäftigten hier haben eine Behinderung. Pues estoy trabajando aquí más o menos desde hace 2 años y aquí soy cocinero y es un sitio bastante agradable para trabajar, muy bueno y con una gran integración a las personas con discapacidad. Menschen mit Behinderung sind in Spanien gesetzlich sehr stark vor Diskriminierung geschützt.
Hotelmanager Lucas Barretta Corradi muss das schon bei den Einstellungsgesprächen berücksichtigen. Entonces, la única cosa que nos interesa saber es si necesitamos hacer alguna adaptación al puesto de trabajo que vaya vinculada a la discapacidad del trabajador, pero en ningún momento preguntar qué tipo de discapacidad tiene o que eso sea algún aspecto que haga ese trabajador sentirse pues, no acogido. Mit den Einnahmen aus der Hotelkette unterstützt der Verband ONCE ebenfalls Menschen mit Behinderung. Der ehemalige Fotojournalist Juan hat seine Depression überwunden und fotografiert wieder, hier in Bilbao. Pues porque realmente es lo que más siento, lo que llevo dentro, ¿no? A pesar de haber renunciado por los problemas que he tenido con la enfermedad, de haberme querido dedicar a otras cosas, hay como una llamada, ¿no? Como la llamada de la selva. Me refiero a que sí, es algo que yo me siento bien, o sea, creo mi mundo alrededor de lo que estoy haciendo, estoy totalmente absorto, digamos que estoy como en estado meditativo, ¿no? Das Guggenheim-Museum in Bilbao kennt Juan aus den Zeiten, als er noch sehen konnte. Deswegen kann er sich hier relativ gut orientieren. Como que digamos que saliera del estómago de la araña. ¿Sabes? O sea, sobre todo con el tele lo veía más claro porque parecía que esa luz, ¿no?, estaba dentro del cuerpo de la araña y no creo que les he cogido. Eso, con eso estaba ahí jugando. Pues muy despacio, porque aquí para cambiar de objetivo necesito más tiempo. Okay. Juan im Unendlichkeitsspiegelraum der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama. Optisch für ihn sehr herausfordernd. Es como entrar, no sé, en la Vía Láctea o algo así, ¿sabes? Es, a nivel fotográfico no me ha dado tiempo a nada. O sea, porque sacar luces así que están encendidas, yo no he alcanzado a ver así los reflejos y tal. Sí, me parecía todo como muy estético, ¿no? Pero bueno, la sensación era que estaba así como flotando. Pues la sensación ha sido como si andara por dentro de una duna del desierto, ¿sabes? Como por la estructura, digamos, de la duna, ¿no? Porque es todo muy cóncavo, todo muy convexo, todo de ese tono, ¿no? Y bueno, como de repente haber entrado en ese laberinto del desierto, de la duna, y de vez en cuando pues ver que hay una salida. Nur 5% Sehvermögen. Juan entdeckt trotzdem fotografisch immer Neues. Gloria geht zur Metrostation. Sie hat eine Verabredung mit Freunden. Sie hört, der Hund sieht und ihre Füße fühlen die Noppen, die anzeigen, hier geht es über die Straße.
barrierefrei. Überall in Madrid und anderen großen Städten. Spanien ist in Sachen Barrierefreiheit Europameister. Shaki mag keine Rolltreppen, weil sie sich vor kurzem eine Zehe eingeklemmt hat. Aber ihre Zuneigung zu Gloria lässt sie die Angst überwinden. In der Welt der Blinden sind nicht nur die Hunde nicht mehr wegzudenken. Me va diciendo la línea 1 todas las estaciones que hay. Río Rosas, Bilbao, Tribunal. Madrid hat eines der größten Nahverkehrsnetze Europas. Selbst für Sehende eine Herausforderung. Madrid, lo bueno que tiene es que el transporte público es muy accesible, tanto en metro como en autobús como en cercanía. Entonces yo me desplazo de hecho por Madrid sin problema, incluso a pueblos. Über ihren Hund Shaki lernt Gloria in der Metro immer wieder Menschen kennen. Viele sind hilfsbereit, aber sie muss vorsichtig sein. Vor allem, wenn die Frage kommt, wo sie wohnt. Porque el tema de la privacidad me parece muy, o sea, lo llevo muy, muy, muy en serio, porque hay mucho loco, hay mucha gente mala, y el hecho de tener discapacidad y vivir sola, pues a lo mejor me provoca un poco de inseguridad a la hora de pues que la gente sepan que pues que vivo sola, ¿no? Y que quizá me vea más indefensa. Que no es el caso, pero como hay de todo, pues intento reservar mi privacidad en ese sentido. Shaki kennt die Stammcafés von Gloria und biegt rechtzeitig ab. Muy bien. Sie sind im hintersten Eck verabredet. Venga, dobla. Hola. Da Onze mit viel Geld die Interessen der Blinden vertritt, macht sie im wahrsten Sinne sichtbar. Andere können so besser nachvollziehen, mit wie viel Energie sehbehinderte Menschen ihren ganz normalen Alltag meistern. Ja. Nos quejamos que si estamos gordos, que si estamos flacos, que si somos altos, que si somos bajos. Cosas que no tienen trascendencia. Y claro, ves a una persona así, con este espíritu, con esta vitalidad, te quedas y dices, la injusta soy yo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la valentía que tiene, la alegría que tiene, siempre, siempre. Sin tener en cuenta precisamente esa discapacidad o esas limitaciones que tiene. Al final es que es lo que decía ella, es una persona vitamina y realmente no ve los obstáculos en ningún caso. A ver, tiene momentos de bajón como todo el mundo. Como cualquier persona tengo también mis problemas, mis cosas que me preocupan en el trabajo, en mi vida diaria, o sea, familiar. Pero como cualquier persona también tengo mis momentos de bajón. Lo que pasa es que sí que es verdad que es como dicen ellos, me aíslo. O sea, cuando estoy triste me aíslo. Y bueno, tengo una capacidad de superarme rápida, entonces a los dos días ya estoy bien. Pero claro que tengo bajones, como todo el mundo. Hicimos un vademécum y luego tú venías los flyers, la publicidad en radio. Juan prüft die Fotos vom Guggenheim-Museum. Er hat hohe Ansprüche an die Qualität seiner Bilder.
veo que me he pasado un poco con la luz, que no he corregido, no he compensado. Claro, la luz era muy, muy dura, ¿no? Muy fuerte, vamos, en estos reflejos. Esta foto me gusta más. Derzeit sind seine 5% Sehvermögen stabil, aber dieser Zustand könnte sich verschlechtern. Pues sí, es verdad que me estremezco un poco y digo, uff, igual me quedo ciego, ¿no? Entonces, sí, a veces esos pensamientos me atraviesan por la mente, pero sin más, los olvido y vuelvo a mi vida real. Porque no merece la pena vivir con la angustia y en qué podría pasar. Gloria besucht immer wieder das Onze Museum. Es ist in Europa etwas Besonderes. Von Menschen mit Sehbehinderung 1993 konzipiert. Aurea macht eine Tour mit ihr. Le han puesto esos dos edificios delante, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde tienes la puerta en sí, que tiene arriba una cuadriga, cuatro caballos. Ah, sí, el caballo, qué bien hecho. Y luego tienes aquí la Victoria, que es la Victoria griega que está en un carro, es una cuadriga. Es que no es lo mismo tocar. A ver, si no has visto nunca y te pones a tocar parte por parte, te puedes hacer una idea. Pero cuando tú ves en general, entonces ves la imagen en global, entonces te haces más a la idea viendo. Todo en general que tocando parte por parte. Eine Besonderheit des Museums, ein ertastbares Gemälde. Claro, es que te tengo que guiar. Entonces, si yo te digo que esto es una mano, ¿bien? Ah. Esto es un brazo, bajas. ¿Esto es un brazo? Eso es una mano. Ah, vale. Estos son los deditos. Ah, vale. ¿Eh? Y esto es el brazo, ¿no? Sí, y entonces vas bajando, aquí ya tienes el brazo, uh-huh. La axila. A ver, cuando una persona no ha visto nunca, por ejemplo, hay ciertas cosas que nunca va a poder conocer. Es decir, los colores. Los colores no es posible hacerles entender el concepto del color, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa muy extrema, pero para que me entiendas. Y luego también tenemos problemas para enseñar lo que es bidimensional. O sea, ellos han vivido siempre en un mundo tridimensional, ¿no? Dentro de su oscuridad. Joder, ¿y quién ha hecho esto? Una persona que... Juan trifft sich mit Ander Soriano, dem Geschäftsführer von Estudios Durero. Mit ihm zusammen hat er den 3D-Druck für Fotos entwickelt. Es war eine Sensation. Claro, en aquel momento las fotos no se tocaban nada. No se tocaba nada. No se tocaba nada. No había nada, no había fotos para tocar. No. Entonces dije, pues vamos a hacer fotos para tocar. La idea de hacer algo grande. Algo grande y bueno, nos surgió la idea de investigar y probar cosas para llegar a donde hemos llegado, ¿verdad, Juan? Ajá. Juans 3D-Fotos hängen in einem Vorraum eines Tai-Chi-Studios in Gaechou. Diese Exponate entstanden 2010. Für sein Projekt hat der fast blinde Fotograf viele sehr prominente Musiker gewinnen können. Konkretamente estamos frente a Herbie Hancock, músico muy reconocido internacionalmente y es, bueno, es sobre todo un pianista, ¿no? Por lo cual lo que hice precisamente es que él mostrara sus manos, ¿no? Maravillosas con las que interpreta la música. Juans Bekannte Sjorsa war ziemlich überrascht, dass er mit dieser starken Sehbehinderung der Fotografie treu geblieben ist. Pues claramente pensé cómo es posible, ¿no? Pues teniendo pues esa discapacidad visual, pero la verdad es que es una persona que realmente no parece que tenga esa discapacidad, porque anda
muy, muy a gusto, como que controla todo. Juan plant, seine 3D-Fotos im Kultursaal des Rathauses von Gorlice auszustellen. Auch hier in der Bar hängt ein 3D-Druck von Juan, vom berühmten spanischen Gitarristen Paco de Lucía. In seiner Lieblingsbar sind Juan und seine 3D-Fotos bekannt. Es ist allerdings bisher ein relativ kleiner Kreis, der seine Arbeit schätzt. Den möchte er erweitern. Er will seine 3D-Kunst möglichst vielen blinden und sehbehinderten Menschen zugänglich machen. Lo que pasa que no solo de pan vive el hombre, vamos, o sea, que necesitamos básicamente cultura, ¿no? Y ahí es donde creo que se hace bastante agua, o sea que hay muy poco, mucho interés en el momento electoral de la inclusión, de que la cultura es totalmente necesaria para todas las personas, incluidos los que tenemos una discapacidad, pero luego se olvidan bastante de nosotros, ¿no? Hay poco acceso a la cultura. In Vitoria geht Gloria mit Freunden, die ebenfalls eine Sehbehinderung haben, zu einem Ballwettkampf, eine Art Blindenfußball. A ver, a mí me encanta viajar, pero sí que es verdad que lo hago menos de lo que me gustaría. Vitoria, suelo venir a Vitoria hace 4 años, creo que vine la primera vez, y me encantó la ciudad, el ambiente. Una ciudad muy tranquila, nada que ver con Madrid. Manche kennen sich schon länger vom sogenannten Goalball und andere sind neu dazugekommen. Hemos hecho una piña y estamos tanto que cuando perdemos como cuando ganamos, siempre estamos de buen rollo, de buena onda, ¿no? Y estamos contentos y nos ayudamos, nos animamos, nos apoyamos, que es muy gratificante. Alle Spielerinnen und Spieler tragen eine verklebte Brille, damit die Chancen für sehbehinderte und blinde Menschen gleich sind. Für Gloria zählen die Goalball-Wettbewerbe zu den Höhepunkten ihrer Freizeit. Mit ihrem Ehrgeiz trotzt sie der Blindheit, nicht nur auf dem Spielfeld. Mejorar mi situación laboral. Sé que puedo dar mucho más. De hecho, he estudiado, me he formado, tengo formación. He hecho prácticas en empresas y mi meta es trabajar en oficina o de cara al público, pero no vendiendo, sino en otro aspecto, ¿no? Me gusta mucho el tema de la informática, atención al cliente, pero no desde el punto de venta comercial, sino para asesorar, para ayudar. Auch Juan ist ein Kämpfer, wie Gloria. Er lässt sich im Rentenalter nicht durch die starke Sehbehinderung ausbremsen. Yo empecé a hacer la marcha nórdica animado por Joseba, que es con el que voy y es el que me ha enseñado. Entonces nos hemos planteado una meta así de, pues no sé, de aquí a 6 meses o cuando salga la próxima competición, participar, pero bueno, para... Yo realmente no soy una persona competitiva, pero sí me apetece, me sube un poco ahí la adrenalina, el participar en algo, en la marcha, ¿no? Por probarme un poco con el resto de la gente, a ver cómo voy.